Thank you. Hola, muy buenas noches a todos los ponentes. Eh, eh, antes de iniciar, por favor, me gustaría que me confirmen por el chat si logran todos eh, escuchar de forma adecuada y, y ver bien. Muy bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Eh, bien. En esta oportunidad, eh, quien les habla, eh, me presentan ustedes. Soy Saraí Martínez, nutrióloga, y en esta noche me es un placer poder estar con ustedes y moderar la sesión del día de hoy. Eh, nos alegra mucho también que estén aquí en, con nosotros en este webinar, y por eso me gustaría que por favor nos compartan a través del chat eh, desde qué país o qué ciudad se encuentran conectados. Ok, de Chile, México, Perú. Ok, Perú, México. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Eh, bien, pues eh, sin más que agregar, les eh, comparto acerca de la estructura de este webinar. Eh, como indicaciones previas, por favor, les solicito a todos los asistentes que nos escuchan por Zoom que puedan mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión para eh, pues evitar interrupciones y pues por respeto a todos, ¿verdad? Bien, para las, vamos a tener eh, una sesión de preguntas y respuestas. Eh, ustedes las van a poder ir dejando a través de la ponencia, eh, sus preguntas a través de una aplicación que se llama eh, Slido, en un momentito más por ahí se les va a poner en el, el chat. Uh -huh. O si tienen dificultad para entrar a través del enlace, pueden hacerlo a través de su buscador, eh, colocando www.slido.com y posterior van a poner el código GENU en mayúsculas y sin problema les va a dar acceso y ahí pueden ir dejando sus preguntas para eh, cuando ya pasemos a esta sección, pues sean respondidas, ¿verdad? Como comentarios finales, eh, al final del, de, de la ponencia se les darán algunos anuncios eh, y una sorpresa especial eh, al finalizar, pues para que todos puedan enterarse de, de esta oferta educativa que tiene Genop. Eh, muy bien, pues ya una vez dejando claro eh, en la estructura del webinar, eh, paso a presentar a, a nuestro colega que va a dar la ponencia de hoy. Es el maestro Héctor Infazón Talango. Les comparto un poquito de su hoja de vida. Es educador en diabetes y licenciado en nutrición. Él es de México y compartirá con hoy pues un tema muy importante. Es licenciado en nutrición y gastronomía por la Universidad La Salle de Cancún. Cuenta con un diplomado de educador en diabetes por el Centro de Orientación Alimentaria eh, con la abreviación COA, avalado por la Universidad La Salle de México. Eh, desde el 2017 está certificado ante el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Cursa la maestría Educación en Ciencias de la Salud por parte eh, del posgrado en Ciencias Médicas, Ontológicas y de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y Federación de Educadores en Diabetes de México. Y actualmente es educador en diabetes adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Eh, nuestro colega, el tema que nos dará es Educación en Diabetes, herramienta para la práctica nutricional. Le damos la bienvenida, colega. Nos da mucho gusto tenerlo eh, por aquí presente. ¿Puede escucharnos bien? Hola, hola, buenas noches, Saray. Sí, todo perfecto. Ustedes me escuchan bien ahí. Sí, 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 logramos escucharlo bien, eh, eh, Héctor. Bien, pues sin más preámbulo, le doy el pase para que podamos iniciar con esta ponencia. Muchísimas gracias. Pues buenas noches. Y agradezco, la verdad es que la invitación eh, a Genup Educación Continua, en particular al nutricionista Paulo, también a Saraí por estar moderando el webinar del día de hoy. Y quiero compartirles este enfoque de educación en diabetes. Y como para los nutriólogos, nutricionistas o dietistas, puede y debe de ser una herramienta para nuestra práctica profesional del día a día. Entonces, eh, como ya mencionaron, yo soy educador en diabetes, que está adscrito a un centro de atención integral para pacientes con diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que se encuentra en la Ciudad de México. Es un programa multidisciplinario para el paciente eh, que vive con diabetes tipo 2 específicamente. Y también colaboro como coordinador de comunicación y difusión de la Asociación Mexicana de Nutriología AC a nivel nacional. Para poder lograr el objetivo de aprendizaje, que es que ustedes conozcan cuál es el fundamento y la utilidad de la educación en diabetes, me gustaría proponerle cuatro, cuatro temas que vamos a desarrollar. Vamos a iniciar entendiendo el uso del lenguaje en diabetes, ¿de acuerdo? Realmente importan las palabras que utilicemos, el cómo nos dirijamos a nuestros consultantes o a nuestros pacientes, ahorita a continuación lo veremos, responder a la pregunta de por qué la educación favorece el empoderamiento de la persona con diabetes y por qué este concepto de empoderamiento se ha ido construyendo a lo largo de los últimos eh, años y por qué cobra relevancia cuando hablamos de este tipo de condición. Después hablaremos y les daré los fundamentos de la educación y el apoyo para el automanejo de la diabetes. Y vamos a terminar con estas estrategias o realmente responder a la pregunta de cómo vamos a integrar la educación en diabetes en nuestra práctica eh, nutricional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les hago una pregunta. Eh, van a, ustedes pueden poner estas eh, respuestas en Slido, justamente en lo que les compartieron. Pero me gustaría preguntarles, ¿no? Cuando hablamos de diabetes, ¿el lenguaje realmente importa? Es decir, reflexionemos un poco acerca de cómo es su comunicación, qué palabras utilizan, eh, si se refieren a las personas como diabéticos, diabéticas, si eso realmente creen que sea relevante o que haga la diferencia, eh, ¿qué me responderían? De acuerdo, incluso si, si alguien quiere poner algún comentario en, en el chat de Zoom lo puede ir haciendo y si no también en el slide para irlo eh, construyendo a lo largo de esta sesión, ¿de acuerdo? Ahora sí que este espacio es para todos nosotros. La respuesta inmediata y de lo que me gustaría convencerlos es que sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Justamente porque el lenguaje es poderoso y puede... Eh, tener un impacto realmente en las percepciones pero también en el desarrollo de ciertos comportamientos no y esto nace de una campaña que se llama justamente language matters que inició una persona que vive con diabetes no y esto está reconocido por la asociación americana de diabetes en la cual dicen que si hay una sola persona con la cual se sienta señalada, estigmatizada y siente un impacto negativo a partir de las palabras que nosotros utilicemos con estas eh, personas con diabetes, se debe de cambiar la narrativa que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Los invito a que justamente ustedes puedan explorar esta campaña de Language Matters in Diabetes eh, en redes sociales, principalmente en Twitter. Por ahí la doctora Renza, ella vive con diabetes tipo 1, eh, pueden explorar su, su cuenta de Twitter. Sí. Y si no, también me gustaría compartirles estos tres recursos que para mí son sumamente valiosos y siempre que hablo del lenguaje en diabetes me gusta compartirlos. Uno es la, el de la Asociación Mexicana de Diabetes, tiene un video en el cual explican por qué es importante cambiar esta narrativa o el uso del lenguaje, eh, el posicionamiento y los recursos que tiene la Federación Internacional de Diabetes y la ADSes, que más adelante comentaré cuál es la relevancia de la ADSes, que es la Asociación de Especialistas para la educación y el cuidado de la diabetes, antes era Asociación Americana de Diabetes, que también tiene recursos para los profesionales de la salud o para los, eh, los educadores en diabetes, y que son como lineamientos que debemos de seguir, ¿no? Aquí Vanessa nos comenta, buenas noches, el lenguaje es muy importante, debemos centrarnos en la persona y no en la enfermedad. Justamente ese es uno de los mensajes, Vanessa, ¿de acuerdo? Eh, a partir del lenguaje nosotros podemos sí empoderar a la persona, pero también estigmatizarla, ¿de acuerdo? Entonces, una de mis primeras invitaciones es no etiquetar a las personas como diabéticas, ¿de acuerdo? Hay que utilizar un lenguaje inclusivo. La condición no va a definir a la persona, ¿de acuerdo? Es decir, la persona no es su diabetes, ¿ok? Y también muy importante que existen diferentes tipos de diabetes. Esto es un mensaje que me gusta mucho compartir eh, con mis alumnos o con quienes comparto esta, esta presentación, porque realmente no todas las diabetes son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, vean este diálogo entre un consultante y un educador en diabetes. Hola, me llamo Andrea y vivo con diabetes tipo 1 desde hace 10 años. Un gusto, Andrea, ¿cómo te encuentras hoy? Me gustaría que dedicáramos este espacio de la consulta para platicar o para discutir algunos puntos importantes con respecto a tu manejo. ¿De acuerdo? Probablemente nosotros nos podamos llegar a preguntar, ¿realmente esto es, es importante o vale la pena invertir tiempo en cambiar este lenguaje? La realidad es que sí. ¿De acuerdo? Existen ya muchos documentos de postura que nos hablan de cambiar este, esta filosofía de cómo utilizamos las palabras y que a partir de las palabras podamos empezar a generar un cambio en nuestros consultantes, ¿de acuerdo? Y ahorita ya me escucharon decir mucho la palabra consultante. Oye, Héctor, ¿pero por qué no te refieres a las personas como pacientes? Esto también es una invitación, ¿de acuerdo? Que últimamente se está viniendo, eh, gestionando a partir de diferentes asociaciones, federaciones, organizaciones que se dedican al manejo o al acompañamiento de personas con diabetes, porque nos invitan a evolucionar a dejar de ser pacientes y ser consultantes, porque entonces al ser consultantes somos personas que cuestionan a los profesionales de la salud para resolver sus dudas, que toman acciones sobre su salud y que generan conocimientos y habilidades para afrontar su condición a partir de medidas de autocuidado, ¿de acuerdo? Pero esto porque es importante, porque realmente hay que tener un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? y el entender ese cambio de paradigma, créanme que hace la diferencia en cómo vamos a tener un abordaje, una intervención en los consultantes que viven con diabetes. Y entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta o al tema al siguiente tema. ¿Por qué la educación favorece el empoderamiento de la persona con diabetes? Algo que nos tenemos que cuestionar es ¿qué es el empoderamiento, no? ¿Cómo la educación va a lograr que el paciente se, emp se empodere. ¿De acuerdo? Seguramente esta imagen puede ser eh, conocida para muchos, esta escena, ya sea que la hayamos vivido, algún familiar o incluso alguno de nuestros consultantes nos haya referido que en algún momento le prohibieron o le dieron estas indicaciones, entre comillas, deje de comer tanto, deje de tomar alcohol, deje de fumar deje de desvelarse y una serie de cosas que tenía que dejar de hacer. Y entonces, cuando esta persona, este consultante, llega con la familia, que la familia también tiene un papel muy importante en todo este proceso, ¿qué te dijo el doctor? No lo sé, dejé de escuchar. Y entonces, aquí es donde realmente nace esta importancia de la educación, porque entonces, ¿cuál es el problema de la educación? Lo que se dice no siempre es escuchado, lo que se escucha no siempre se entiende y lo que se entiende no siempre se recuerda, ¿de acuerdo? Y para nosotros realmente poder hacer la educación en diabetes de nuestra práctica profesional, hay que ponerla en práctica, ¿de acuerdo? El consultante o el educando es este individuo que tiene una capacidad realmente de tomar decisiones, recuerden, es una persona que queremos que tome un papel activo. En este, en este manejo, que acude siempre a nosotros como profesionales de la salud, ya sea que seamos nutricionistas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, etcétera, porque realmente quiere mejorar su estado de salud. ¿Y por qué? Porque justamente la imagen del profesional de la salud es esta persona, es este individuo que tienen los conocimientos y las habilidades que pueden ser beneficiosos para el paciente, de acuerdo. Y creo que eso queda claro siempre que ustedes inician una sesión con un consultante o con un paciente nuevo. Seguro les van a decir es que vengo usted porque necesito o porque tengo un problema, de acuerdo. Ya sea que los hayan referido, que los hayan encontrado, que los conozcan, etcétera. Y entonces a partir de esta relación que se empieza a construir entre el, el profesional o el, el médico educante y el educando o el consultante, tenemos dos métodos de educación que han existido de hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? Principalmente en el, el que está centrado en el médico, en el cual este se basa un tanto en un modelo paternalista, ¿de acuerdo? En el cual el profesional de la salud tiene toda la información, y el profesional es el que dice qué está correcto y qué no, ¿de acuerdo? Y que a partir de las indicaciones que da este profesional de la salud, es que el paciente puede alcanzar un buen control de su enfermedad, ¿de acuerdo? Y entonces, preguntémonos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos eso o queremos un método que esté centrado en el consultante, en la persona, en la cual el médico va a preparar? va a acompañar y va a facilitar ciertas herramientas para que el consultante tome decisiones informadas en relación a su autocuidado y a los objetivos que se puedan establecer en la consulta, ¿de acuerdo? Ya que justamente el consultante va a ser el único que va a experimentar las consecuencias de un manejo adecuado o inadecuado, ¿de acuerdo? Y hagan esta simple pregunta a, a sus consultantes cómo le han dado antes la atención, ¿de acuerdo? Y eso nos da mucha información valiosa para nosotros empezar a, a proyectar qué tipo de trabajo vamos a lograr con ellos. Insisto, el profesional de la salud tiene la mayor posición de proveer educación al consultante durante la consulta. Saber que informar no va a ser educar. ¿Por qué? Porque el hecho de informar y recomendar no conduce siempre a cambios del comportamiento. Cuestionémonos, cuestionémonos, perdón. ¿Cuándo fue la última vez que les dieron información y que ya nos recuerdan? ¿De acuerdo? Eso póngalo en una parte. Y en la otra, ¿cuándo fue la última vez que les dieron información, que la practicaron, que les dieron consejos, que resolvieron sus dudas y saber si hay una diferencia entre una y otra? Ajá. Y entonces la pregunta que nace de esto es: ¿conocer sobre un tema? ¿Es suficiente para eh, cambiar conductas o actitudes? Ajá. Veamos este escenario. Una persona con diabetes sabe que debe, que debe monitorizar su glucosa a determinada hora del día para saber si las dosis del medicamento que está tomando es la adecuada. ¿Eso es suficiente para que el consultante se monitoree? Imagínense que es una persona que acaba de ser diagnosticada con diabetes tipo 2 y es el primero en su familia o al menos en su familia nuclear. Ajá. Nunca ha visto un glucómetro, un medidor de glucosa, no sabe cuáles son los valores, le tiene pavor a las agujas, ¿de acuerdo? Va a empezar eh, con un tratamiento intensivo con insulina porque debutó con niveles, eh, con hiperglucemia importante. Y entonces solo recibe la indicación de se va a monitorear una vez al día y me trae sus registros en dos semanas. ¿Cómo lo va a registrar? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a saber que está haciendo una técnica adecuada y que no va a haber errores en esos resultados? ¿Ok? El que nosotros podamos visualizar esto de una forma diferente, ahí es donde realmente entra la importancia y la relevancia de la educación en diabetes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Vamos desglosando esto, ¿no? Primero, ¿Qué es la educación, ¿Ok? Es este proceso de enseñanza, de acuerdo. Es decir, todo el, lo que nosotros vamos a implementar para generar un aprendizaje. Y al fin y al cabo, la educación tiene un objetivo muy claro, específicamente educación en salud, que es promover autonomía y lograr un buen manejo de la condición o del proceso de salud y e enfermedad de las personas. ¿Ah? Ahora. Si esto lo extrapolamos a diabetes, vayan ustedes construyendo su concepto de educación en diabetes, ¿de acuerdo? Lo mismo, me gustaría que, que en el slide o en, el, en, el, en este chat de, de Zoom pudieran decirme para ustedes qué es la educación en diabetes, ¿de acuerdo? Tiene una diferencia este concepto, ustedes lo entendían de otra forma tiene ciertas características, ¿de acuerdo? Vayamos haciendo este aprendizaje colaborativo, ¿de acuerdo? A partir de eso, me gustaría compartirles que justamente la educación es herramienta básica y fundamental para lograr un manejo eficiente de cualquier tipo de diabetes. Esto ya está muy demostrado, tiene la suficiente evidencia. Y lo que más bien está cambiando es la forma de implementar este edu esta educación, ¿no? Con base en la evidencia que estamos teniendo día con día, ¿ok? Por eso es que la educación en diabetes es el tratamiento para quienes viven con esta condición. Y esto lo propuso el doctor Elliot Joslin, que fue quien inició todo este eh, manejo oportuno de diabetes y de educación en el mundo porque él fue el primero en capacitar a, a enfermeras itinerantes para que estas enfermeras fueran a capacitar a familias que vivían con diabetes tipo 1 fuera de su hospital, ¿de acuerdo? Seguramente en algún momento han escuchado sobre la clínica Joslin, que es la clínica de referencia para el manejo de diabetes a nivel internacional, ¿de acuerdo? Y el doctor Ariel Joslin muy bien decía. La educación en diabetes no es parte del tratamiento para la diabetes, sino es el tratamiento en sí. Entonces, ese es un mensaje que me gustaría con el que, se, con el que se fueran, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Elena nos dice, la educación en diabetes es una buena herramienta para el consultante, es una excelente herramienta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Yo les propongo esta, eh, esta definición, si quieren que le quitemos, le agreguemos, para eso estamos en este foro. ¿De acuerdo? La educación en diabetes va a ser un proceso activo. ¿Qué incluye eso? Participación de ambas partes, ¿de acuerdo? Que ayuda a las personas a desarrollar destrezas, conocimientos, ¿de acuerdo? Y que esas destrezas y conocimientos nos van a ayudar a realmente tomar decisiones informadas en el día a día. Ajá. Al fin y al cabo, nosotros solo vemos al consultante en el momento de la consulta, ¿de acuerdo? Pero saliendo de nuestro consultorio, del espacio donde trabajemos, el paciente está solo. Sí podemos llevar un acompañamiento y más hoy en día que tenemos estos medios maravillosos de tecnologías de información y comunicación, pero hay que depositar esa responsabilidad en la persona. Entonces, cuando hablamos de educación en diabetes, tienen que ustedes saber estos puntos particulares. Uno, el consultante es el protagonista. ¿de acuerdo? Participa la familia y el equipo multidisciplinario. Tiene que existir un programa planificado y progresivo, ¿de acuerdo? Que tiene que tener coherencia entre objetivos de aprendizaje y necesidades identificadas. Y aquí me gustaría hacer esta aclaración. En el proceso de educación en diabetes hay ciertas bases, pero esto tiene que ser flexible y tiene que estar acorde a lo que necesita realmente el consultante. Yo puedo decir, esta persona necesita sí o sí contar carbohidratos pero tal vez ese no sea la necesidad o el problema de la persona en ese momento. entonces hay que contextualizar Vamos a cubrir necesidades clínicas pero también necesidades psicológicas y educativas que esto es algo que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años porque entonces nos permite también cambiar este paradigma de lo curativo, Hacia lo preventivo, ¿de acuerdo? Considerar que el, la, el individuo es un ser biopsicosocial, ¿de acuerdo? Y les digo, dejar eh, muchos, eh, muchos conceptos de un lado. ¿ajá? Y sobre todo, adaptar al nivel y al contexto cultural, ¿de acuerdo? En los últimos años, la verdad es que he tenido eh, oportunidad de compartir todo este proceso de educación en diabetes no solamente en México, sino también en España y en toda Latinoamérica, ¿de acuerdo? Eh, con diversos eh, alumnos que se están formando como educadores en diabetes. Y es sumamente enriquecedor ver cuáles son los recursos y cómo ellos implementan este proceso educativo en su contexto, ¿de acuerdo? No es lo mismo hacer educación en diabetes en México que en Perú, que en Chile, eh, o incluso en el mismo territorio, ¿no? En el mismo país, en Ciudad de México, en Querétaro, en Yucatán, en Oaxaca, en Baja California, en Nuevo León, todo esto cambia. Ajá. Sin embargo, esa es una ventaja, que se puede adaptar y que se puedan lograr muy buenos resultados, ¿de acuerdo?, ¿Y por qué es el tratamiento? Eso yo creo que es un resumen de toda la evidencia que existe, porque se ha visto que la educación en diabetes nos ayuda a incrementar la salud y el bienestar general de la persona para desarrollar competencias para el autocuidado, para manejar la condición con la que viven y nos ayuda a disminuir el riesgo de complicaciones, los gastos en salud e incluso eh, la tasa de ingresos hospitalarios que se pueden dar por una diabetes. Eh, que se maneja no adecuadamente, ¿de acuerdo? Y para esto justamente surge esta eh, figura de los especialistas en educación y el cuidado para la diabetes, que son profesionales de la salud que alcanzan, digamos, un nivel de preparación, ¿de acuerdo? En ciencias biológicas, sociales, de la comunicación, para el asesoramiento y la educación y que tienen experiencia en el cuidado de personas con diabetes y afecciones relacionadas. Yo recuerdo que en un foro, eh, un médico, un profesional de la salud, compartía que todos somos educadores en diabetes y que todos somos especialistas en educación y el cuidado de la diabetes. Sí puede ser hasta cierto punto cierto, sin embargo, sí hay una diferencia, ¿de acuerdo? Y es que justamente tengamos todas estas bases y realmente las pongamos en práctica, ¿de acuerdo? Y que al fin y al cabo, a partir de todo este proceso, se logre este, este ser especialista en la educación y el cuidado de las personas que viven con esta condición. Muy bien. Perfecto. Y entonces, a partir de esto, se debe de hacer un cambio de paradigma en el manejo, justo como ustedes. Eh, mencionaban hace un rato, ¿no? La atención debe de ser centrada en la persona, ¿no? Y no en la enfermedad. Sí, tiene mucho de cierto esto, porque entonces si nosotros hacemos un cambio en cómo estamos atendiendo, cómo estamos manejando a personas que viven con algún tipo de diabetes, vamos a estar centrándonos en el paciente y a partir de eso, vamos a lograr este empoderamiento, ¿de acuerdo? Para ello, eh, justamente existen muchos eh, modelos, sin embargo, este es uno de los mejores o de los cuales eh, ustedes pueden tener eh, referencia porque es un ciclo de atención que está centrado en el manejo eh, de personas con diabetes tipo 2 específicamente. Este ciclo lo comparte la Asociación Americana de Diabetes, ¿de acuerdo? Y en el cual hay una serie de pasos que nosotros debemos de seguir, pero fíjense en medio de todo esto está el, la prevención de complicaciones y optimizar la calidad de vida de la persona que vive con esta condición. ¿Cómo lo vamos a ir logrando? Bueno, para eso hay una serie de pasos. Hay que hacer realmente una evaluación muy individualizada de las características del paciente, ¿de acuerdo? Hay que considerar cuáles van a ser esos factores específicos que van a determinar que se elija cierto tipo de tratamiento, cierto tipo de manejo. Hay que compartir eh, con el consultante todo lo que nosotros vayamos interpretando para que a partir de ello podamos empezar a hacer un plan, ¿de acuerdo? Ese plan debe de estar basado en objetivos que sean smart, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, realistas y que tengan un tiempo, ¿de acuerdo? Para que posterior a todo esto se pueda implementar el plan de manejo, se puede estar eh, evaluando continuamente a partir de ciertos indicadores o a partir de ciertos puntos y para que se haga una revisión y un manejo de plan en conjunto con el paciente y que a partir de eso se pueda determinar si el manejo está siendo exitoso o no. ¿De acuerdo? Y entonces, ya les hablé mucho del empoderamiento, ¿no? Ya lo mencionamos mucho, pero ¿qué es realmente el empoderamiento? Ojo como dice un psicólogo que, que admiro mucho y con el que trabajo, no es no es eh, decirle al paciente, tú puedes, ¿no? O, o darle toda esta, esta responsabilidad, sino vean que es un enfoque colaborativo que se adapta a las realidades fundamentales de la atención de la diabetes, porque sabemos que todas las realidades son diferentes para cada paciente, dependiendo de su contexto, de sus características, etcétera. Entonces, a partir de eso nosotros realmente vamos a poder ayudar a los consultantes a descubrir y a desarrollar la capacidad inherente que tienen de ser responsables de su propia vida, de su propia condición. Y creo que este punto justamente es el más importante. ¿De acuerdo? Los consultantes son los expertos en sus propias vidas y son los principales responsables de la toma de decisiones en el manejo de la autogestión diaria. Es lo que les comentaba en el día a día. ¿ajá? Para que realmente nosotros podamos activar este empoderamiento, es importante que exista un acompañamiento, ¿de acuerdo? Un acompañamiento y les digo que justamente vayamos esta, eh, cambiando estas perspectivas de la atención que se está haciendo con el paciente que vive con esta condición, ¿de acuerdo? Y les dejo justamente estas, estas reflexiones, ¿no? Un profesional de la salud que es educador en diabetes va a ayudar al consultante a identificar sus problemas, no va a resolver los problemas del consultante, sino que va a ayudar a que él mismo los resuelva. No va a establecer las metas de tratamiento, sino que va a ayudar a que el consultante las establezca. No va a tomar la responsabilidad del autocuidado, pero sí va a generar una corresponsabilidad. Cada parte tiene una. Eh, tiene importancia en el tratamiento o en el manejo y insisto mucho no va a tomar las decisiones sino que va a ayudar a que el consultante tome estas decisiones informadas de acuerdo? ahora bien quiero compartirles que esta educación en diabetes pues tiene ciertos fundamentos de acuerdo tiene eh, suficiente evidencia que nos permite tomarlo como guías o como estándares para realmente nosotros poder, a hacer una implementación de ello. ¿De acuerdo? Denme un segundito y estoy con ustedes. Listo. Y entonces, estos estándares o normas para la práctica de los educadores en diabetes, pues son nuestra, nuestra Biblia, ¿no? Por así decirlo, o nuestro libro de, de consulta para realmente nosotros poder hacer una práctica de calidad desde la educación en diabetes. Entonces, este marco teórico, el DCM, por sus siglas en inglés, es educación y apoyo para lograr un automanejo de la diabetes. Esto es una propuesta de la Asociación Americana de Diabetes en, conjusto, en conjunto perdón, con la Asociación de Especialistas para la Educación y el Cuidado de la Diabetes, la ATSES. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos? Están muy claros. Apoyar la toma de decisiones informadas, desarrollar comportamientos de autocuidado, realizar una colaboración con el equipo médico y mejorar resultados clínicos de salud y de calidad de vida. ¿De acuerdo? La importancia es porque justamente a partir de todo este proceso nosotros podemos identificar e implementar estrategias efectivas para el autocontrol o al automanejo, ¿de acuerdo? Y estas estrategias efectivas van mucho más allá de solo comer bien, ajá, de hacer ejercicio, de tomarse la glucosa. Hay, hay otras cosas más que se deben desglosar muy bien, ¿de acuerdo? Eventualmente reconocer. ¿no? que mantener una autogestión efectiva durante toda la vida con diabetes, pues va a estar muy relacionada con los nuevos retos y con los avances en el tratamiento que vayan surgiendo. Y por eso, una invitación muy clara que nos hace esta educación eh, para el apoyo y el automanejo de la diabetes es que se tiene que hacer frente a la diabetes en cuatro momentos críticos que podemos visualizar en esta lámina justamente. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer educación en diabetes? Uno de los primeros momentos es siempre que haya un nuevo diagnóstico, ¿de acuerdo? O bien cuando queramos asegurar que existe un buen estado de nutricio o un buen estado de salud mental. Un segundo momento sería cuando aparezcan factores que creen complicaciones, ¿de acuerdo? Voy a ir enmarcándolos aquí. Entonces, un segundo momento, siempre que aparezcan factores para complicaciones o cuando ya existan afectaciones al estado de salud. Ajá. Un tercer momento es siempre que nosotros queramos evaluar conocimientos y destrezas o pacientes que tienen mucho tiempo viviendo con diabetes y no han tenido eh, educación o que realmente nos estemos eh, dando cuenta que el tratamiento no es eficaz, ¿de acuerdo? Y un cuarto momento crítico ajá, es en los momentos de transición en la vida o en el cuidado, cuando la persona cambie de vivienda. Ajá. O cuando existe una alta hospitalaria o un internamiento a un paciente. ¿De acuerdo? Todo eso nos llevaría a concluir entonces que la educación en diabetes se puede dar en cualquier momento de la vida de la persona que vive con esta condición. ¿De acuerdo? Y esto, eh, digamos que de este DSME nace este modelo de ATSES 7 que antes era llamado el AD7, Ajá. que son los siete comportamientos del autocuidado de la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, que actualmente es esta asociación de especialistas. ¿De acuerdo? Perdón. Denme un segundito. Aquí está. Entonces, ¿cuáles son estos siete comportamientos? El primero y el que está al centro es... El afrontamiento de la diabetes, ¿de acuerdo? El aceptar vivir con esta condición. ¿ajá? Una vez que nosotros logramos esto, después viene una toma de medicamentos, ¿de acuerdo? Una alimentación saludable ¿ajá? y ser físicamente activo, ¿de acuerdo? Todo esto a su vez se puede monitorear. Y no solo lo monitoreamos a partir de de los niveles de glucosa, sino que hay muchas otras cosas que podemos monitorear. ¿De acuerdo? Y todo esto en su conjunto o integrado nos va a permitir solucionar problemas de la vida cotidiana de la persona y reducir el riesgo de complicaciones agudas, es decir, de las complicaciones que se pueden presentar de un momento a otro o de las complicaciones crónicas que pueden ser las micro y las macrovasculares. Y entonces esto nos permite, les decía yo, proyectar cuáles son esos comportamientos de autocuidado que queremos desarrollar en nuestro consultante que ya vive con diabetes. ¿De acuerdo? De hecho, siendo educadores en diabetes, una de las eh, diferencias o, o algo en lo que nos tenemos que enfocar es justamente en desarrollar estos comportamientos de autocuidado. ¿De acuerdo? Tal vez unos en mayor medida que otros, pero al fin y al cabo, por ahí si, si nos puede con el micrófono, eh, pero al fin y al cabo, esto hace que realmente el manejo pueda ser exitoso y que la persona tenga una calidad de vida y que pueda vivir bien con diabetes. ¿De acuerdo? De todo esto, justamente me gustaría que nos enfocáramos en este tercer punto. ¿De acuerdo? que esta es la última parte de este webinar. ¿Cómo entonces voy a integrar la educación en diabetes en mi práctica nutricional? Como nutriólogo, como nutricionista o como dietista. ¿De acuerdo? Para eso, la respuesta es, pues, con la terapia médico-nutricional en diabetes. ¿De acuerdo? Porque esta forma parte del, del manejo del estilo de vida y es un aspecto fundamental para... El cuidado de la diabetes. ¿Qué incluye esto? Educación y apoyo para el autocuidado de la diabetes, que fue lo que comentamos ahorita, implementar una terapia médico-nutricional, actividad física, asesoramiento para dejar de fumar y cuidado psicosocial. Si nos damos cuenta, palabras más, palabras menos, pero todos integran este mismo modelo de educación en diabetes. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Diabetes? Este es uno de los consensos eh, más relevantes para ello, que es el de la ADA, del, del del 2019, que hizo la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y la Asociación, la ADE, de ADE Educadores en Diabetes, que ya cambió de nombre, les digo. Y esto, una de las primeras cosas que nos hace o que nos resalta es que cuando esta terapia médico-nutricional, es proporcionada por un nutriólogo o un dietista certificado y que tenga entrenamiento para pacientes con diabetes, se asocia con una disminución de la hemoglobina glucosilada del 1 al 1.9% en pacientes con diabetes tipo 1 y del 0.3 al 2% en pacientes con diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos concluir de esto? Que justamente siendo la hemoglobina glucosilada un indicador de calidad en la atención de personas con diabetes, pues realmente el, el tener una intervención nutricia tiene beneficios. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos objetivos? Promover patrones de alimentación saludable, abordar necesidades nutricionales individuales, mantener el placer de comer brindando mensajes sin prejuicios sobre la elección de los alimentos y, ojo aquí, proporcionar herramientas prácticas para la planificación de comidas. Yo no, no me queda duda que probablemente como profesionales de la nutrición seamos expertos en esto, en los patrones de alimentación saludable y en abordar necesidades nutricionales individuales. Hay que trabajar en el tercer y en el cuarto punto. Y para esto, ¿qué nos ayuda? Justamente la respuesta es la educación en diabetes. ¿De acuerdo? O bien, también la pueden ustedes... Eh, buscar como educación terapéutica en diabetes. ¿De acuerdo? Todo esto funciona. ¿De acuerdo? Y, y entonces, ¿cuáles van a ser estas estrategias educativas para lograr un comer saludable? ¿De acuerdo? Recuerden, comer saludable es un comportamiento de autocuidado para las personas que viven con diabetes. Les traigo seis eh, y les voy a explicar de... de trataré de explicarlas de forma muy sintetizada porque cada una de estas de estos puntos puede ser un motivo de un webinar de acuerdo pero una de ellas sería el conteo de hidratos de carbono o el conteo de carbohidratos, el índice glucémico utilizar el método del plato saludable o el plato inteligente de acuerdo las diferentes guías alimentarias que podamos tener en nuestros países alimentos por temporada, y la educación a través de redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, con el contenido de hidratos de carbono, lo importante es que a partir de esta técnica nosotros podemos alcanzar los objetivos glucémicos, ¿de acuerdo? Siempre hay que hacer una evaluación muy individualizada y hay que ir llevando al, al paciente de lo general a lo particular. Al fin y al cabo existen diferentes niveles de hidratos de carbono, pero con lo que nos podemos quedar todos es que... Hay que identificar alimentos que tengan carbohidratos, ¿no? En este caso, la fruta, la leche, los cereales y los tubérculos, una porción de leguminosas, y en la cual nosotros establecemos que un carbohidrato va a tener 15 gramos. Esto porque es relevante. Una vez que nosotros ya entendemos esto, nos vamos a lo siguiente, ¿de acuerdo? Hay que enfocarnos en que el paciente entienda que los carbohidratos van a impact, tener un impacto en la glucemia posprandial, es decir, después de comer, Ajá. porque van a afectar los requerimientos de insulina y entonces a partir de eso, pues pueden haber modificaciones en los niveles de glucosa, se puede dar una hiperglucemia o una hipoglucemia, de acuerdo? Reglas generales para el conteo, eh, creo que esto sí, eh, digamos que de pronto nos puede llegar a confundir un poquito, sobre todo si no estamos tan eh, familiarizados con estos términos, pero de forma muy sencilla, ¿a qué me refiero con esto? Bien, justamente eh, 15 gramos de hidratos de carbono, ya les decía yo, ¿de acuerdo? Forman parte o son una porción de hidratos de, de carbono, ¿de acuerdo? Muy bien. Una, estos 15 gramos. Van a ser metabolizados por una unidad de insulina rápida o ultra rápida. ¿De acuerdo? Aquí hay diferentes. No vamos a entrar ahorita en detalles. Ahorita les presento una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, el que nosotros hagamos esta equivalencia de 15 gramos a una unidad de insulina, esto se le conoce como la relación insulina-carbohidrato o el RIC. ¿De qué otra forma lo entendemos? Que si yo me como estas cinco galletas, voy a necesitar administrarme una unidad de insulina rápida para que se metabolicen adecuadamente esos carbohidratos. ¿De acuerdo? Dígame si, si esto va quedando claro. Eh, si no, ahorita hacemos algún ejemplo al, al terminar. ¿De acuerdo? Estas son reglas generales. Estas, estas, eh, estas constantes se pueden eh, incluso individualizar muchísimo más. ¿De acuerdo? Pero también hay otra regla en la cual una unidad de insulina extra va a corregir 50 miligramos de glucosa por arriba de la meta. Esto es, si yo le digo a mi paciente que su glucosa meta antes de comer son 150 miligramos sobre decilitro de glucosa, ajá, esa es la meta. Vamos a suponer que el paciente se checa y está en 200. ¿De acuerdo? Es decir, está 50 por arriba. Esto significa que se tendría que administrar una unidad de insulina extra para corregir realmente esos niveles. ¿De acuerdo? Insisto, son reglas generales, y de, de este nivel que yo creo que sería un nivel básico, todavía hay un nivel intermedio y un nivel muchísimo más avanzado para hacer un conteo de hidratos de carbono. Pero estas son las reglas que nosotros debemos entender. Y aquí sí o sí es indispensable conocer cuáles son los tipos de insulina que utiliza nuestro paciente, cuáles son estas características, el tipo y las marcas comerciales, el inicio de acción, el pico máximo y la duración de esa insulina. ¿De acuerdo? Entonces, este es un recurso educativo desarrollado por la clínica ENDI. Aquí les comparto eh, la dirección. Y son recursos educativos libres. Entonces, si tienen interés de, de estudiarlo, de imprimirlo y de tenerlo a la mano, vale mucho la pena. ¿De acuerdo? Segunda estrategia, índice glucémico y carga glucémica. El índice glucémico va a ser qué tanto el alimento va a incrementar mi glucosa cuando lo consuma. ¿De acuerdo? Mientras que la carga glucémica, es cómo la combinación de alimentos que estoy haciendo también va a tener un impacto en mi glucosa postprandial, ¿de acuerdo? Aquí hay mucho, mucho que debatir, ¿de acuerdo? Pero justamente en lo que nos tenemos que enfocar es en ir viendo si estas herramientas son útiles para mis consultantes, ¿de acuerdo? Puede ser que para un consultante me queden en el, el conteo de hidratos de carbono, puede ser que con otro tenga que explicarle todo el índice glucémico, hacer ciertas sesiones, hacer ciertas prácticas, ¿de acuerdo? Y realmente saber cuáles son los alimentos que tienen un bajo índice glucémico, un medio índice glucémico y cuáles son los altos. Ajá. Hasta incluso podría parecer un tanto lógico, ¿no? De decir, ah, pues un pastel que tiene mucho azúcar, que tiene mucha crema, pues sí va a tener un impacto mucho mayor en nuestros niveles de glucosa. Sin embargo, hay muchos consultantes que no tienen esta información. Entonces, por eso es importante que la tomemos en cuenta. ¿De acuerdo? Existen eh, tablas eh, con los alimentos específicos eh, y te dicen qué índice glucémico tienen. Sin embargo, esto es muy individualizado. Lo que a mí me puede subir mi glucosa mucho, a otra persona que está aquí, no. Entonces... Por eso es que es importante utilizar estas herramientas con cautelas y siempre individualizarlas. Ahora, el método del plato saludable. Este es uno de mis métodos favoritos porque justamente permite que el paciente visualice cómo tenemos que hacer la combinación, <coughs> disculpen, de diferentes grupos de alimentos. Ajá. Entonces, la mitad del plato de verduras. Ajá. Y la otra mitad la vamos a dividir en dos para que utilicemos cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. ¿De acuerdo? Esto tiene que ir acompañado de agua o de bebida sin azúcar. Opcional incluir una fruta o un producto lácteo. Y tienen ciertas recomendaciones que pueden ir acompañados de esto. A veces, les soy muy sincero, el paciente no necesita. Eh, un cálculo perfecto, un plan de alimentación muy individualizado, sino solamente trabajar con esto, y esto incluso nos permite contextualizarlo a lo que el paciente come y cómo puede hacer combinaciones más adecuadas. ¿De acuerdo? Desde luego, este, para llegar a este método del plato saludable, necesitamos una construcción previa de conocimientos. ¿De acuerdo? Debe de reconocer grupos de alimentos, cuáles tienen carbohidratos cuáles son las porciones que va a tener en el día, etcétera. Entonces, todo esto necesita un andamiaje, ¿de acuerdo? Necesita un desarrollo de ciertos conocimientos, de ciertas habilidades y de involucrar al paciente con lo que él hace. Entonces, ahí es donde cobra relevancia la educación en diabetes. Ajá. Miren, este es un recurso didáctico que es de libre acceso de la Asociación Americana de Diabetes, en el cual pueden ustedes elaborar un plato saludable, es una herramienta digital, tiene diferentes opciones de proteína, de vegetales sin almidón, de vegetales con almidón, de frutas y de bebidas, ¿no? Para que ustedes o el paciente incluso pueda ir seleccionando eh, qué es lo que quiere incluir y eventualmente hacerle saber que vamos a tener de referencia un plato de 23 centímetros y medio aproximadamente. ¿De acuerdo? muy bien otra de las preguntas que debemos de, de responder entonces es cómo utilizamos las guías alimentarias las guías alimentarias el objetivo que tienen es demostrar que los patrones de alimentación funcionan y el enfoque en patrones de alimentación en el combinar diferentes grupos de alimentos es de suma utilidad para la práctica de hoy en día de acuerdo entonces aquí les tengo el ejemplo de la dieta mediterránea en el cual vemos ¿Qué debemos incluir en cada comida principal, cada día, de forma semanal? Los diferentes grupos de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, son opciones muy gráficas y de las cuales nosotros a partir podemos tomar ciertas pautas. Ajá. Las guías alimentarias, por ejemplo, de la USDA del 2021 al 2025, también nos, nos dicen cómo podemos hacer esta combinación de alimentos. Y al fin y al cabo, el, el patrón de alimentación. Nos habla de todo este conjunto de alimentos que tenemos que combinar para tener beneficios a la salud. ¿De acuerdo? Aquí les dejo lo que es una propuesta para nuestro México, que es la dieta de la milpa, que cada vez cobra más relevancia, que esperemos que tenga más evidencia en los próximos años. ¿Y qué es lo que se busca con esta guía alimentaria? Que sea una alimentación saludable, regional y culturalmente pertinente. Esto. No sé si, si recuerdan los objetivos de la terapia médico nutricional. Es un objetivo para lograr, de acuerdo. Alimentos de temporada, verduras y frutas. Eh, hay un ejercicio que hago con unos alumnos de un diplomado que es a nivel de Latinoamérica eh, y que justamente eh, se forman como educadores sin diabetes. Y algo que hago es hacer un ejercicio de dependiendo de la ciudad en la que se encuentren o en la localidad. Realicen un calendario de cuál es la disponibilidad de verduras y de frutas. La verdad es que eh, ya va la tercera vez que hago este ejercicio y es sumamente enriquecedor porque entonces hay muchos alimentos de temporada, ¿de acuerdo? Y los alimentos de temporada son más económicos, tienen los nutrimentos indispensables para esa temporada y son de mayor accesibilidad, ¿de acuerdo? Entonces eh, es muy importante que lo tengamos en cuenta y que podamos utilizar este recurso educativo a nuestro favor. Por supuesto, las redes sociales para generar eh, educación, ¿no? Aquí les pongo yo unos ejemplos, pero el, el utilizar nosotros redes sociales de, formas, eh, eh, perdón, de forma responsable sí puede ayudar a darle esa información extra que muchas veces los, los consultantes buscan, ¿no? El día de ayer me decía... Una consultante, es que yo todo lo que me, me prescriben lo confirmo en internet, ¿no? Y yo le dije, es válido esta, esta actitud que está tomando, sin embargo, hay que saber dónde buscar, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros incluso podamos prescribir qué redes sociales seguir, ayuda, ¿de acuerdo? Y bueno, algo que, que, que no puede estar eh, inherente a esta parte de hacer educación en diabetes y hacer nutrición es. Evaluar cuáles son las barreras que pueden existir para que una persona se apegue a su tratamiento o a su plan de alimentación. ¿Por qué? Porque eso es importante considerar las barreras. Bien, porque dificultan el apego al plan de alimentación y porque pueden impedir el cumplimiento de las recomendaciones para alimentación saludable. Este es un estudio que se hizo justamente en el centro donde colaboro, eh, de mis maestros, Victoria Landa y de Marco Melgarejo y colaboradores en el cual exploraron cuáles eran las barreras que presentaban los consultantes en, eh, para eh, llevar a cabo, para lograr un plan de alimentación, ¿de acuerdo? Y que a partir de la identificación de barreras, justamente pudieron, in, pudieron implementar ciertas estrategias desde la educación en diabetes para poder resolver esas barreras. Entonces, vean cuáles fueron las barreras que identificaron, ¿de acuerdo? Situación económica. Falta de tiempo para preparar eh, mis comidas, perdón, perdón. La mayor parte de mis comidas son fueras de casa, negación o rechazo a realizar cambios en mi alimentación, falta de información sobre una dieta correcta o no haber entendido indicaciones. Todo esto puede dificultar que se logre una alimentación o un comer saludable. Entonces, nuestro papel como educadores, como profesionales en la salud, es dar estrategias para solucionar estas barreras. ¿De acuerdo? Y creo que justamente algunas de las seis estrategias que platicamos el día de hoy pueden funcionar para eso. Desde luego, hay más que podríamos eh, analizar, por supuesto. Aquí les hago otra pregunta y ya con esto vamos cerrando. Les doy un minutito o dos para que puedan responderlo en el chat o en el mismo slide. Si como profesional de la salud tuvieras oportunidad de prescribir educación en diabetes como si fuera una pastilla, ¿la prescribirían? ¿Qué me dirían? ¿Sí o no? Perfectísimo. Veo muchos sís. Por ahí veo un no. Bueno, quien piense que no, trataré de convencerlo con la, la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Lo que hicieron en un foro de educadores en diabetes, eh, de personas que trabajan con, con personas con diabetes, fue que hicieron esta analogía. Si la educación fuera una pastilla, ¿la daríamos o no? Y entonces la confirmaron con la que hasta el día de hoy sigue siendo esta primera línea de acción para el manejo de la diabetes en el tratamiento farmacológico, la metformina. Compararon metformina con el DSM, que es la educación en diabetes. Y entonces justamente analizaron ciertos rubros, la eficacia, el riesgo de hipoglucemia, el efecto en el peso, los efectos secundarios, el costo y la cuestión psicológica o psicosocial. Básicamente en todos los rubros, pues estuvieron similares, excepto en el costo, porque en el costo, con la educación en diabetes incluso podríamos ahorrar, ¿de acuerdo? Y en lo psicológico, hasta el día de hoy, y si saben de algo, por favor, corríjanme, pues la metformina no ha tenido efectos, ¿de acuerdo? En comparación con la educación en diabetes. Y entonces, constantemente escuchamos que la metformina es la primera línea de tratamiento para la diabetes. Sin embargo, hay que implementar medidas para garantizar que la educación en diabetes sea la primera línea de tratamiento. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de eso, generar este cambio de paradigma en el manejo de la diabetes. No hay que olvidar que la diabetes es una condición de vida compleja y desafiante que involucra muchos factores y variables que el estigma genera estos sentimientos de vergüenza y de juicio a partir de un diagnóstico de mucha culpa o incluso de mucho enojo por tener este diagnóstico, que cada miembro del equipo de atención médica pueda ayudar a las personas que viven con diabetes de una manera eficaz, pero siempre insistimos con lo que iniciamos centrado en la persona, con un enfoque educativo, que el lenguaje empoderador ayuda a mejorar la comunicación entre consultante y profesional de la salud y a partir de eso, a tener un mejor bienestar eh, de las personas que viven con diabetes. Y quédense con esta imagen, ¿no? De realmente quiénes participan en el manejo de las personas con diabetes. Equipos multidisciplinarios que están formados por diferentes profesionales de la salud, donde la persona con diabetes, insisto, tiene un papel fundamental, donde se le da importancia a la familia, pero también al entorno social o a las redes de apoyo. ¿De acuerdo? Y. Que justamente a partir de eso, pues podemos facilitar eh, justamente esta autogestión de los consultantes y de su diabetes, ¿de acuerdo? Con esta frase eh, terminaría y justamente eh, los dejaría con esta invitación de realmente do documentarse y de empezar también a implementar todas estas estrategias de hacer procesos educativos, ¿de acuerdo? Y esto yo creo que está muy, muy aterrizable a los pacientes, ¿de acuerdo? Dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y es posible que lo recuerde e implícame y lo entenderé. Insisto, queremos que el consultante tenga un papel activo en este proceso educativo para realmente lograr todos estos comportamientos de autocuidado, que dentro de todos estos incluimos este, este comer saludable, ¿de acuerdo? Agradezco muchísimo eh, la atención y pues bueno, estoy listísimo para estas preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la atención. Perfecto, no al contrario, gracias a usted, eh, profesor eh, Héctor, ha sido un tema bastante importante y muy nítido los puntos que ha resaltado eh, al momento de dar esta educación nutricional que en realidad va más allá de solo dar una simple recomendación, sino que en realidad tiene un impacto en el hacer de toda la terapia médico-nutricional que pues se, se va aplicando al paciente. Bien, ahora para pasar a las preguntas, eh, en el chat nuevamente se les va a colocar el enlace donde pueden ustedes accesar para eh, dejar ahí todas sus preguntas que tengan acerca de la charla. Y mientras eh, pues damos unos minutos a que vayan poniendo ahí sus, sus preguntas, eh, se les va a dar un poco del anuncio de la oferta de educativa que tiene Genug para este año. En eh, adelante podría cambiar la diapositiva a soporte, por favor. Eh, va a haber dos cursos. Este, este próximo curso eh, será acerca del manejo nutricional del adulto mayor. Da inicio eh, pues ya próximamente el 26 de abril. Tiene una duración de 14 horas eh, divididas en tres sesiones. La modalidad es virtual a través de esta plataforma Zoom. Y bueno, la, la oferta se extiende para nutriólogos, eh, pues todos los interesados en el tema, geriatras y demás. Eh, por estar presentes hoy en esta sesión tienen un 40% de descuento al momento de hacer su registro poniendo este código NUT 22 y aquí mismo escaneando el código QR pueden tener acceso al enlace de inscripción o igual pueden entrar a la página de GNU quizá desde Facebook y ahí también van a encontrar eh, pues el link de, de dónde hacerlo, ¿verdad?, eh, también vamos a tener eh, el próximo curso que justo dando continuidad a esta charla que nos ha presentado Héctor, eh, es como tal ya un curso de actualización en nutrición y diabetes menitus tipo 2. Eh, va dirigido igual a nutriólogos, educadores en diabetes, endocrinólogos, médicos, todos los interesados. Las clases son eh, en vivo, igual en esta modalidad virtual con 40 horas académicas, va a estar eh, dividido igual en varias sesiones, tiene dos créditos académicos de valor y también tiene un 40% de descuento al colocar este código que igual ustedes por estar eh, presentes en esta sesión, pues pueden tener o ser acreedores a este descuento. Como... Eh, un poquito hablando acerca de, del contenido, pues estas 40 horas están divididas en seis módulos, o cada, cada módulo es una, una clase, una sesión, y tenemos pues invitados tanto de México como de Perú. Eh, va a estar con nosotros también el profesor Héctor Infazón, ¿verdad? Hablando eh, acerca del tema de epidemiología, metabolismo, fisiopatología, eh, el proceso de atención nutricional en el paciente que vive con diabetes. A cargo de eh, una, la doctora endocrinóloga ponente de, de Perú, el magister Paulo, estará dando la terapia nutricional en el paciente que vive con diabetes. También eh, muchos de ustedes lo conocen, de Perú. Y de México, también eh, tenemos presente, ahí se tapa su nombre, pero aquí se los digo: también de México, Norma Eli, sí ella también educadora en diabetes que nos estará pues hablando ya como tal el soporte nutricional, un poquito pues eh, aplicado, ¿verdad? En, como en la parte de, de hospitalización o, o cuando se ocupa, eh, justo con toda esta terapia nutricional, eh, cuidando siempre pues todo el componente metabólico. Y bueno, aquí podrán aprender en este curso. Eh, pues tiene el propósito de que sepan toda esta generalidad de, de diabetes, desde epidemiología, componentes del metabolismo, fisiopatología, hasta el tratamiento farmacológico. Eh, además, pues el, el tratamiento meramente nutricional, eh, cómo se puede aplicar el proceso de atención nutricional en, en el paciente que vive con diabetes. Eh, va a estar bastante completo. Eh, para me preguntan por ahí si los sábados serán las clases. Eh, ahorita por lo pronto no no sabría eh, aunque ah, okay, perfecto sí serían los sábados y serían seis sesiones. Pueden seguirnos a través de las redes de Facebook, Instagram o inscribirse al canal de YouTube donde también pueden ver esta repetición de estos cursos que se hacen. Eh, gratuitos. Le voy a dar el pase, Héctor, para que pueda usted comentarnos un poquito más acerca de lo que abordará en, en, en este tema del de curso de diabetes. Muchas gracias, Araí. Pues creo que como tal, esto, esto nos, bueno, esta sesión del día de hoy sirve como una introducción general. Eh, y a partir de este curso, realmente ustedes van a poder notar que existen muchas novedades acerca del manejo de pacientes que viven con diabetes, específicamente desde la nutrición. Entonces, para eso tenemos que ir desde lo general o desde, el, sí, desde lo general hacia lo justamente particular. Entonces, desde conocer cuál es el contexto de la diabetes, eh, yo estaré hablándoles específicamente, sí, del proceso de educación en diabetes un poquito más especializado, ¿de acuerdo? Es decir, cómo integrar o qué herramientas tendremos. Y también del proceso de atención nutricia, que el proceso de atención nutricia que nos, nos invita a que realicemos cuatro pasos para realmente nosotros poder tener una metodología más estructurada de intervención con nuestros consultantes. Posteriormente ya veremos las intervenciones nutricionales más específicas, qué hacer en educación alimentaria más detallado, cómo hacer el conteo de carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta llegar ya a cuestiones mucho más específicas que lo es el soporte nutricional o ya la diabetes cuando existen complicaciones, ¿no? Microvasculares y macrovasculares, como se los comenté. Entonces, pues bueno, la verdad es que me dará muchísimo gusto verlos ahí. Eh, normalmente cuando doy sesiones eh, son más de tipo eh, taller, entonces seguramente estaremos haciendo algunos ejercicios para justamente tratar de consolidar estos aprendizajes, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias por, por esta explicación eh, de, del contenido. Bueno, muy bien, pues vamos a pasar ahora sí entonces a la, las preguntas eh, que pues han hecho en esta sesión. Por favor, soporte si nos puede. Eh, ah, ya está aquí, perfecto. Eh, bien, algunas preguntas que han dejado es cómo podríamos eh, manejar a un consultante renuente o no dispuesto a recibir educación nutricional y es un tema no les voy a decir que no existen pero para eso eh, es importante que tengamos otras herramientas fuera de la educación nutricional y esas herramientas se pueden responder desde los modelos teóricos que existen para lograr el cambio conductual existe uno que se llama de las etapas de motivación al cambio de prochaska y clemente en el cual justamente nos establecen esto, de acuerdo que pueden haber pacientes que no estén eh, listos para hacer estos cambios, entonces hay que hacer ciertas preguntas y hay que hacer ciertas intervenciones dependiendo de en dónde se encuentre el, el consultante, de acuerdo. Esa es una y la otra también hacer esta validación de, de emociones y de las etapas del duelo en las que se encuentra el paciente. El hecho de tener una enfermedad va a generar un duelo, de acuerdo, un duelo por enfermedad. Entonces eh, esas, si bien es desde, desde el enfoque psicológico y psicosocial, sí hay eh, ciertos puntos que tenemos en común y que nos pueden ayudar desde la parte de consejería nutricia para identificar esto y hacer ciertas eh, recomendaciones. Esto específicamente lo va a estar abordando, me parece que el, el magister pa Paulo eh, o mi compañera, eh, la maestra Arely, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta: en caso de que el consultante ya haya realizado muchos cambios, pero actualmente no tiene caso, no tiene tiempo, perdón, para seguir en su cambio de alimentación, ¿cómo podemos ayudar? Siempre hay una forma de solucionar esas barreras, de acuerdo. Entonces, aquí lo que tenemos eh, que tener en consideración o ¿no? lo que tenemos que tener claro es con qué recursos cuenta el consultante y qué podemos hacer para que los implemente de forma adecuada. A veces, menos es más, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que nosotros queramos hacer nuestro super programa, nuestra superintervención y el paciente de todo el 100% puede iniciar con un 5 o un 10%. Hay que hacerlo realista, ¿de acuerdo? Y hay que adaptarlo a su contexto, a sus, hacia su situación. Entonces, Dentro de todo ese no tener tiempo, hay que encontrar qué podamos hacer específicamente. Uh -huh. Bien, gracias. Eh, la otra pregunta: eh, paciente con diabetes mellitus tipo 2 trabaja en horario nocturno, duerme de día, prácticamente come y al rato duerme. Al rato duerme. <laughs> ok. ¿Cuál es el momento oportuno para monitoreo de su glucosa? Híjole, qué interesante. Puede ser que el monitoreo oportuno sea cuando despierte de, de, digamos que ya después de comer, que ya descansó, y cuando termine su jornada, ¿de acuerdo? Para más o menos ver con qué niveles de glucosa termina su trabajo y cómo está despertando, ¿de acuerdo? La verdad es que ahí hay ciertas alteraciones del ciclo o el ritmo circadiano. Eh, que sí van a tener un impacto en la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, si no llevan buen acompañamiento, probablemente sí, nos esté, en una hiper, sí, sí esté provocando eso, una hiperglucemia constante, ¿de acuerdo? Pero el monitoreo siempre se, se individualiza y hay muchos esquemas de monitoreo, pero uno que puede ayudar en este consultante sería este. Uh -huh. Ok, gracias. Um... Buenas noches, profesor Héctor. ¿Cómo puedo hacer para hacer entender a un médico sobre la metformina? Híjole. Pues mira, creo que lo primero que nosotros tenemos que entender, eh, o, o cómo lo podríamos abordar, tal vez, es justamente reconociendo que es una opción terapéutica, ¿de acuerdo? indicar o explicar cuál es el, el proceso fisiológico o el resultado que va a tener el que nosotros utilicemos este tratamiento farmacológico, cuáles pueden ser los efectos secundarios y cuáles son las indicaciones específicas para su toma, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros logramos explicar eso, es mucho más fácil que haya una aceptación. Entonces, eh, pues bueno, creo que esa sería la forma de irlo abordando, ¿de acuerdo? Eh, y por lo general. Los médicos eh, suelen utilizar la metformina de forma adecuada. Más bien el problema está ahí en que cuando los consultantes la inician a, inician con su tratamiento, muchas veces no llevaron como todo este proceso y nada más fue una indicación directa de toma esta metformina todas las noches, ¿no? Pero no saben más. Uh -huh. Bien. La siguiente pregunta, ¿por qué una persona que inicia tratamiento para la diabetes tipo 2 baja abruptamente de peso? Aquí podemos tener dos escenarios. Uno en el cual eh, justamente al vivir con diabetes tipo 2 existe un estado de resistencia a la insulina y como secundario y secundario a esto pues exista un grado de obesidad, ¿de acuerdo? Es decir, de... de Incremento en el tejido corporal, en la parte abdominal, ¿no? De, sí, de tejido adiposo. Entonces, al empezar con tratamiento farmacológico, con cambios mínimos en alimentación, en el estilo de vida, uno de los resultados es que existe una pérdida de peso saludable de un 5 a un 10%. Entonces, eso es, lo explicaría de la mejor forma. Y la otra es que... Vámonos al otro extremo, ¿no? En el que los pacientes muchas veces tienen un diagnóstico de diabetes secundaria a la pérdida de peso, pero eso se debe porque existe un descontrol sumamente importante, ¿de acuerdo? Están en un estado catabólico y por eso hay pérdida de peso a expensas específicamente de masa muscular, ¿de acuerdo? Entonces hay que identificar en qué escenario se encuentra nuestro paciente para saber si esta pérdida de peso es positiva o no. Ok. ¿Cuál es la explicación por la cual una persona maneja una insulina basal alta y glicemias normales, incluso prueba de tolerancia a la glucosa normal? No sé si soy el, el profesional específico para responderte esta pregunta, pero creo que va muy relacionado con lo que les explicaba. Un paso previo a que las glucosas puedan estar alteradas en ayuno, es que existe una resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Y una de las características es que la insulina está muy alta, ¿de acuerdo? Les voy a poner el caso de un paciente que vi hace un mes, tiene una insulina de 54, ¿de acuerdo? Cuando los niveles de insulina por lo menos aquí en México es por debajo de 10 lo normal, ¿de acuerdo? Lo más aceptable. ¿Y saben en cuánto estaba su glucosa en ayuno? Estaba en 80. ¿De acuerdo? Y entonces podemos decir no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Pero es un escenario previo a, ¿de acuerdo? Entonces, incluso la prueba de tolerancia a la glucosa puede salir eh, normal. La verdad es que cuando veamos esos valores y sospechemos de algo, siempre es mejor mandarlo a un internista, a un endocrinólogo, para que pueda hacer algún otro screening eh, adecuado, ¿no? Y creo que va muy relacionado, perdón, Sari, que me adelante con la siguiente eh, pregunta o comentario que nos dicen. ¿Resistencia a la insulina es igual a hiperinsulinemia? Sí y no. ¿De acuerdo? Puede existir una hiperinsulinemia. ¿De acuerdo? Y la hiperinsulinemia da como resultado una resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Es decir, no la estamos utilizando de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, más bien es esto: una condición precede a la otra. Uh -huh. Sí, incluso quizás ahí eh, sería bueno, ¿verdad? como complementando los estudios, quizás en una curva insulina. Una, o una eh, curva de tolerancia a la glucosa pero pidiéndola a la hora y a las dos horas, ahí es justo como a veces se puede ver un poquito más cómo está la alteración, ¿no? Pero eh, sí, de revisar detalles eh, Muy bien, aquí como un poquito de un caso ponen que es Limepirida con clorhidrato de metformina dos miligramos con o sea dos de limepirida y mil de metformina. ¿Cómo enseño? Conteo de carbohidratos, carbohidratos, ¿no? ¿no? Ok, okay. Eh, como que entiendo que no tiene insulina. Eh, eh, Así ajá, es. Y entonces ahí nos quedamos con un conteo muy básico, de ajá. acuerdo que es que realice una distribución equilibrada de sus carbohidratos, que los carbohidratos eventualmente sean complejos, y tratar de que siempre la toma de medicamento vaya acompañada de un consumo mínimo de carbohidratos, que estaríamos hablando de entre unos 30 a unos 45 gramos de carbohidrato, porque si la grimepirida, que es una sulfonilurea, se toma sin una comida adecuada, tenemos el riesgo de que exista una hipoglucemia. Entonces ese es la, la, digamos el consejo que les podría compartir. Uh -huh. Y hablando acerca de la resistencia a la insulina, pregunté si hay tratamiento que no sea metformina. Pues la realidad es que la, el mejor tratamiento para disminuir la resistencia a la insulina son los cambios en el estilo de vida, ¿de acuerdo? Incluso en algunos casos, antes de, de pensar en prescribir metformina, se puede, este, se puede hacer cambios en el estilo de vida, cambios en el patrón de alimentación, ser físicamente activo, ¿de acuerdo? Entonces, antes de incluso del tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Eh, si existen algunos otros, la verdad es que creo que tenemos la ventaja de que cada día se están desarrollando más eh, medicamentos para el manejo de la diabetes. Esperemos que tal vez alguno de ellos tenga buenos resultados, ¿no? Para el manejo de, de este escenario de prediabetes, que puede ser o resistencia a la insulina o una intolerancia a los carbohidratos. Uh -huh. Muy bien, gracias. Eh, tenemos otra pregunta aquí en el chat de Scarlett. Y. Eh, eh, menciona a qué grupo de edad se da mayor adherencia. Scarlett. Scarlett, no sé si nos puedas poner un poquito más de contexto. Si sí la leí, preguntas, ¿existe adherencia al tratamiento nutricional? ¿A qué grupo de edad se da mayor adherencia? No es exclusivo de algún grupo de edad, de acuerdo. Tal vez yo te lo respondería como va a depender de las características de la persona, de acuerdo. Entonces se puede evaluar la adherencia. Sí, hay diferentes métodos para poderlas evaluar. Ya hay cuestionarios que pueden estar validados eh, con el automonitoreo, eh, no de la glucosa, sino con otros instrumentos de automonitoreo podemos ver qué tan adherente está siendo el consultante a ello. Eh, pero bueno, eso sería como en particular. Tal vez lo que yo te diría es que personas que tienen un proceso educativo formal y que tienen un manejo multidisciplinario han demostrado tener más adherencia, más que un grupo etario. Ok. Y pregunta Gisela Guillén que si es cierto que una persona con resistencia a la insulina imposibilita su reducción de peso. Puede ser complicado, va, va a depender de qué tanto grado de resistencia a la insulina haya. Entonces, justamente por eso, en, en ocasiones, eh, los endocrinólogos o los internistas pueden prescribir tratamiento farmacológico para eh, romper esa resistencia a la insulina y favorecer la pérdida de peso secundaria. Entonces, sí, de hecho, justo comentándoles un poquito del caso de este paciente que tenía una insulina muy similar a la que le... A la que nos comentas, Gisela, mi paciente ya tenía un tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Que en este caso era un GLP1 inyectado, eh, pero bueno, eso ya son como casos muy, muy particulares, no son las generalidades y pues bueno, me declaro no competente para hablar de, de tratamientos farmacológicos mucho más especializados. Eso se lo dejamos a, a los médicos. Doctor. Y si bien es cierto que este es más por eh, la hormona anabólica, ¿verdad? Que además de controlar eh, eh, la glucosa, es una hormona anabólica y por eso es que muchas veces los pacientes de pronto cuando se inyectan la insulina dicen pues es que voy a subir de peso y entonces justo la, la, el tener niveles altos de insulina eh, propicia eh, metabólicamente mayor formación de tejido adiposo y por eso pues la importancia también de, de pues que la terapia médico nutricional sea la adecuada para que pues pueda facilitar eh, eh, pues esta esta reducción de, de grasa corporal, pero sí, no, no, no es imposible. Eh, justo haciendo un trabajo en conjunto, ejercicio, dieta y, y el medicamento prescrito, verdad, por el endocrinólogo médico y demás, pues eh, facilita. Bueno, yo creo que sería esta última pregunta de Kevin para ya ir concluyendo. Menciona, en caso de la inspección de pies, en teoría, la crema hidratante va por arriba. Y tal con la planta de pie, en caso de presentar pie de plata, la persona sí podría usar una crema en la planta. Bueno, hablando de, 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 de pie, eh, por aquí me estaba comentando Héctor que... Eh, Escuché un poquito cortada, Saray, pero sí entendí la, la respuesta, sí la, la leí por el chat. Eh, y pues bueno, con muchísimo gusto. Hola, Kevin. Eh, sí, vaya, lo voy a responder desde el inicio. Una de las competencias que debemos de tener desde la educación en diabetes, les decía yo que un comportamiento es la reducción de riesgos. Ahí es donde podemos entrar realmente nosotros a evaluar el pie de las personas que viven con diabetes y a poder dar. Eh, algunas sugerencias, ¿de acuerdo? Incluso hacer esta inspección de pies por nosotros mismos. Eh, como pequeño paréntesis, es algo que, que hago yo en mi día a día, ¿no? En, en el hospital eh, me dedico a hacer esta evaluación de pies a los pacientes con diabetes. Entonces, el pie de atleta como tal, eh, o la tiña plantar es una alteración dermatológica. Sí podemos utilizar crema, ¿de acuerdo? Pero ya es una crema específica, es decir, es un, es un medicamento. Eh, tópico que se debe de aplicar para solucionar el pie de atleta, de acuerdo, y también explorar otros factores que puedan ser predisponentes para que exista ello. ¿Qué tipo de calcetín está utilizando la persona? ¿Cómo es su calzado? ¿Cuáles son sus hábitos de higiene eh, de los pies? Y a partir de eso, entonces nosotros poder incluso sugerir algunas modificaciones. Lo que sí necesitamos mucho en, en este caso de, de los pies. Eh, es favorecer la buena higiene en los, en los consultantes, por supuesto, y comentar con el médico para valorar eh, si requiere algún tipo de, de, de tratamiento tópico, les decía, antimicótico, ¿de acuerdo? Para tratar eso y posteriormente que se solucione esto, sin ningún problema se puede aplicar eh, crema hidratante o humectante en el dorso y en la parte de la planta. Uh -huh. Perfecto, muchas gracias sí de nada pues eh, hay una última pregunta pero es un poquito acerca de la de, bueno igual eh, <laughs> si, si tienes algo que decir <laughs> dice eh, cuál es el mejor cuál tiene el mejor efecto la pastilla maril que es limeprida con fluoridrato de metformina o los inyectables de insulina yo creo que cada tratamiento farmacológico tiene ventajas y desventajas Siempre va a depender del, de la característica del paciente, ¿de acuerdo? Y vaya, al fin y al cabo también hay un, este, un algoritmo, ¿no? Un esquema farmacológico. Eh, se sale de mis manos, eh, Teresa, esa, esa pregunta, pero eso es lo que te podría yo, yo decir, ¿de acuerdo? Tienen ventajas, desventajas, y siempre hay que tener buena comunicación con, con el médico, ¿vale? Sí. Muchas gracias, Héctor. Justo apoyar pues, sí, en, en el curso, ¿verdad? Eh, por eso es que es, está invitada una médico endocrinóloga que, pues, ella a detalle podrá eh, decirnos todos estos puntos, ¿verdad? Bien, pues, ahí también en el chat muchos comentarios de felicitación, de agradecimiento para ti, Héctor, por la excelente ponencia eh, que nos diste. Pues, un gusto. Eh, nuevamente que hayas estado con nosotros y también gracias a todos los asistentes por acompañar, acompañarnos en esta noche. Y bueno, pues eh, que, eh, bien, pues entonces. Entonces, nos despedimos. Un gusto. Eh... Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a GenUP Educación Continua por la invitación. Y pues bueno, espero haberles dejado eh, algunos mensajes importantes justamente sobre este pequeño tema de todo lo que abarca el manejo de las personas con diabetes. Y pues bueno, será un gustazo compartir eh, en el curso o en otros escenarios. Por favor, por ahí les dejé mi, mi dato de contacto. Si requieren eh, alguna información adicional o compartir algún eh, caso en particular, pues bueno, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.